Estación de Espectáculos, compañeros, claro después lo de Cristina Eustace, que ella, pues sabemos, fue expareja de Esteban Loaiza, que de hecho Esteban estuvo en México, ahí se me hace que viene algo, pero nos platica si ve a su hijo, si le da dinero, si podría haber un reencuentro amoroso entre ellos, mira. Tenemos muy buena comunicación por nuestro hijo. De hecho, ahorita él todos los días habla con su hijo, con Andrés. Tenemos una relación exclusivamente que tiene que ver con nuestro hijo. Él está muy involucrado también ahora que yo estoy trabajando. Y creo que eso es importante en un trabajo en equipo y agradecerles. Confesó que el ex beisbolista cambió tras su paso por la cárcel. Que sea que haya logrado que Esteban esté comunicándose con mi hijo, eso lo agradezco. La verdad es que él nunca, y lo hemos dicho muchas veces, él nunca ha tenido las puertas cerradas, ¿no? Él y su familia son bienvenidos a ser parte de mi hijo. Y eso está pasando. Una de las cosas más importantes que uno debe pensar es que uno nunca debe de usar a un hijo como instrumento de venganza. La cantante chihuahuense comentó que es ella la que sigue haciéndose cargo de los gastos de su hijo. No, tiene mucha mamá, claro. Y mire, estamos chambeándole duro. Así que no, mejor que él esté el que le vaya muy bien, que mi hijo sepa que es muy amado. El tiempo es también muy valioso, entonces eso lo agradezco. Ah, está jugando, mi hijo, está jugando. Él sabe. ¿Te ha intentado? ¿Te ha dicho algo? No, nosotros estamos hablando solamente de nuestro hijo. A mí no me interesa saber más y no nos damos pie a nada más que tener cordialidad por nuestro hijo. Cristina Eustace develó sus huellas en una conocida plaza de la Ciudad de México. Y su padrino de lujo fue Mitzi, el diseñador de las estrellas. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Fíjate que les cuento que Mitzi es el que le va a hacer el vestido a Carla Estrada ahora que va a la entrega del Oscar. ¡Ah, qué bien! Sí, porque ya ves que su hijo... Sí, claro, está nominado. Ajá, exactamente, el que le va a hacer el... Carla se hizo una promesa que si ella triunfaba como productora, Mitzi le iba a hacer siempre sus vestidos y hasta la fecha lo ha cumplido. Oye, fíjate que Esteban Loaiza me comentaron que su llegada a México, porque fue de la nada, podía ser para la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Puede ser, puede ser. ¿Dónde ya estuvo Cristina Eustace, verdad? Vamos a ver. Sí, sí, sí. ¡Tenemos más, familia! ¡Continuamos en Sale el Sol!